¿Qué pasa, chavales? Tercero día en Canadá. Tercero. Diredes, ¿por qué non subiches nada antes? Resulta que a comida do avión destrozou o meu estómago e estaba, bueno, pois xa sabedes, ¿no? A partir de agora vou facer uns vlogs de todas as minhas experiencias comparando un pouco Galicia con Canadá e co que vou ver aquí. Solo estuve aquí por este vecindario que se chama Hochelaga. Imos 7 horas por detrás, así que como dixo o meu amigo Víctor Bascoi, por fin un país acorde ao meu retraso. Agora mesmo aquí son as 10 e media, por tanto son as 4 e media da tarde en Galicia. Ola, son o meio do futuro, estou editando o vídeo. Acabo de dicir que son as 4 e media en Galicia, por tanto o retraso non é de 7 horas, é de 6. Vale, matemáticas básicas. Continuamos. Como punto de vista personal, se vos preguntades por que estou aquí, bueno, escribínme nunha academia de clown e de teatro físico, a Francisco T, se chama, e a verdade que estou bastante emocionado de que me aceptaran. Entón, esta é unha forma non só de seguirme formando como actor e como payaso, senón que tamén é unha forma de viaxar, de sair da miña zona de confort. Bueno, aquí falan francés. Eu son tan espabilado que veño a Canadá precisamente á zona que falan francés cando eu non teño nin papa de francés. Que aquel colgado ven cunha moto pola acera, tío. Vedes, aquí aínda quere mandar o bloque, eh? Este é Quintana e... Ei, chavales, que tal? Onte foi xa má olla e non gravei máis, así que vou seguir hoxe. Vou ir ata o xardín botánico a practicar un pouco os malabares, e de paso vexo un pouco. Pero, mira, podo vos enseñar este pedazo de estadio que hai aquí. Creo que foi nos 72 que foron aquí as Olimpiadas. Nos 78. De campeón dunha vez. Alá. Xa son o mellor. J'ai une putain de vue ce soir. De ma chambre je vois la ville en bas. Toujours la même histoire. Prédateur embusqué sur les toits. J'suis putain de seul, putain de bleu. J'ai une putain d'envie de toi. Je sais ce qu'ils veulent et je joue le jeu. J'ai une putain de carrière devant moi. Que c'est esto? Que c'est esto? Vale, levo 4 días et ya me quiero quedar aquí pa siempre. Aquí hai xente, adiós. Ni ne, no, nunha puta excavadora. Agora vou ir a to super. Teño que mercar unhas cousiñas. Os que non os sepades, en Canadá, e máis en Estados Unidos, moitos produtos cando lle poñen o precio no supermercado ou nas tendas, despois na caixa vale che máis porque non incluen os impostos nos precios. Non me pasou onte porque fun a unha tenda a comprar un pouco de fixo e poñía $2, non? Se eu fun a caixa de toma e diñe unha moneda de $2 e a ti dice trois, eu me cago na puta, se me vas a estafar, estafame ben, non? E eu en plan, no, there's $2 just right here, e ela, no, the tax included. Me cago en Dios, tío, me cago en Dios. Que che costa, tío, que che costa poñer os impostos nos prezos? Algo que me deixou alucinadísimo é que todo ven en cantidades pero xigantes. Aquí non hai botellas dun litro nin de litro e medio, aquí... Venga, venga! Aquí como non van coller diabetes con estas movidas? Pero vamos a ver... Vos estades vendo o tamaño desta salsa de tomate, pero isto é normal.
2539, 2537 y 2541. Este a miña. Está chula, ¿eh? Como ves, aquí todo Dios vive en casas, ¿vale? Los pisos solo están en el centro y además son demasiado caros. De todas formas, es raro que toda la casa forme parte de la misma familia. Las casas están divididas por la mitad, por eso las puertas tienen dos números cada una. No están conectadas, no tienen por qué tener el mismo servicio de agua ni de luz. Tienen hasta un contenedor para cada una, que yo con esto flipé. Aquí cada uno tiene su propio cubo de lixo. Tienes que poner el teu lixo no teu cubo de lixo. En nuestro caso, arriba viven tres y abajo vivimos cuatro, que es donde estoy yo. Sin embargo, los que estamos abajo tenemos más espacio porque también tenemos el sótano. Ainda que diga sótano, eso no es mierda, el sótano está ambientado que flipas, e ensinamos ahora por qué. Entonces, este sería el piso de abajo. Ahí tenemos cuarto de colada. ¡O sótano! Un dispositivo brutal, ahí donde vive un rapaz francés. Tenemos tele, tenemos DVDs, tenemos mogollón de películas, tenemos aquí o que queremos. Bonjour. Yeah, I'm making a video about the house and... So this is David, he's my roommate. He's from France. Bueno, y esta sería mi habitación. No es una suite de lujo, pero está guay. Tengo una tele, que está bastante chula, con DVD, pero vamos, que nada. Una puta vida, mira, para tele, no voy a empezar ahora. Para los que vos lo preguntéis, estoy pagando de alquiler 425 dólares canadienses. Son como 300 euros. Espero que os gustara. Si no estáis suscritos, suscribidevos. Vos seguís subiendo cosillas. Si no es por suscriptores, es para vos, meus amigos, a miña familia que me estás viendo. Un beso desde aquí, voto vos de menos. Sin que no vos lo diga, voto vos de menos. Como vos votades a mí. Venga. Chao, chao.